To come to Argentina was a dream, absolutely a dream. Everybody, there was singing of all the songs. It was fantastic. Siempre será antes y después de Queen. Que viniera Queen en la Argentina era algo medio impensado. Y además, en ese momento, ellos tenían un disco que era una bomba, que era The Game. Decir que iba a venir semejante tanque en ese momento fue una noticia muy trascendente, ¿no? En febrero de 1981, hace exactamente 40 años, la historia de nuestra música quedaría marcada para siempre. Veíamos por primera vez en vivo una gran banda internacional en el mejor momento de su carrera y demostrando sobre el escenario por qué estaban en la cresta de la ola. Todo eso pasó acá, donde estoy en este momento, y donde también estuve 40 años atrás, en el estadio de Vélez Sarsfield. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor fueron parte de esa cosita loca llamada Queen, que así daba su primer y emblemático concierto en la Argentina. Todo empezó con un viaje a Los Ángeles, un viaje de alguien que es fundamental en toda esta historia, Alfredo Capaldi. Él fue el responsable de que Queen pisara por primera vez Argentina. Nosotros viajamos a Los Ángeles, yo era la primera vez que iba a Estados Unidos, en el año 80 con mi viejo. Estaba acá de moda, era un éxito televisivo, Wonder Woman, la Mujer Maravilla, con Linda Carter. Bueno, vamos allá y resultó ser un fiasco porque Linda Carter no quería venir a disfrazarse de Mujer Maravilla, sino quería presentar su disco como cantante. Entonces, al día siguiente estaba viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, Peco Rota, y le dice a mi viejo, tengo una reunión el lunes en una agencia acá, en Howard Rose, que era la agencia que tenía Elton John, y estaba haciendo la gira de Queen por Estados Unidos. Y ahí fue la primera reunión donde se habló concretamente de que Queen quería venir a Sudamérica. And then this man called Jose Rota came out of the blue and said, I can do this, I can make it happen and you can play football stadiums. And we went, really? But really, it was to get a whole new audience. We knew that we did have an audience in Argentina, but we didn't realize quite what a wonderful audience it would be. Y vino con un show internacional. No vino a tocar con lo que hubiera acá. We said we have to go with everything. We have to take our whole show. So it was jumbo jets full of gear. We said if we go full pelt, and we do it like it's never been done before. La presencia del grupo británico en Argentina fue mucho más que una mera visita como parte de una gira. Queen monopolizó la atención de todos durante esas semanas. Televisión, radios, diarios, revistas, las charlas en los bares. Queen fue el protagonista absoluto en la Argentina. The people here are so friendly and they look as if they're going to have a really good time, which is what we want. Pero la gente estaba loca. Entonces, cuando los tipos salen de Ezeiza, eso fue una locura, ¿entendés? O sea, los autos, tocándole bocina, rodeándolo, los tipos con las motos. Eso no les pasaba a ellos en ningún lado. Nadie iba a esperar a Queen. The moment we stepped into the hotel, there was this crowd of people outside singing the songs. And well, that doesn't happen to us very often. We were still relatively young. And to be treated this way, like as if we were the Beatles or something. We were treated like the Beatles coming to America. I mean, really. Kids would be up all night in front of the hotel screaming, Freddie, Freddie. It was almost like a big comet hitting the earth, and we didn't know what happened. You know, we were in it. But they would know the songs so well, and not only know the songs, they would sing the songs.
and in English too, which was amazing for us. So that first show, we could not believe the incredible reception that we got. Yo creo que ese impacto es como la primera vez que vas a una montaña rusa, que voy a morir. Y entonces Queen te da esa sensación de, esto es muy fuerte, y mira cómo suena ahí, y se acaba el show. ¡Ah! Y tú no crees que termine nunca. Era el primer show internacional a gran escala en nuestro país. La excusa era la presentación del octavo disco de estudio de la banda, The Game, el más popular hasta ese momento, número uno en Estados Unidos y también en Gran Bretaña. Fueron tres shows en total acá, en la Amalfitani, uno en Mar del Plata y uno en el Gigante de Arroyito, en Rosario. El 28 de febrero a las 8 de la noche, Freddie Mercury apareció en el escenario por primera vez con una musculosa blanca, con el logo de Superman en el pecho y los acordes de la guitarra de Brian May. Nos indicaban que todo iba a empezar con una versión enloquecida de We Will Rock You. Todas las revistas de actualidad, todos pusieron tapas, pero esto estaba a reventar todo, arriba, abajo, el campo de juego. Era vender o vender, no había restricción, entonces fue muy, muy masivo. Fue la primer banda importante que la gente tampoco creo que había caído que iba Queen, porque aparte Queen en ese momento como que no eran tan conocidos, no eran los Beatles, no eran los Rolling Stones. Era un evento ya de por sí importante, pero pasó a ser una locura después de que la gente fue a verlo. Ahí sí explotó todo mal. But from the beginning, from the moment we landed, people's reactions were amazing. And it was like a kind of dream world, really. You know, it's like, is this reality? Is this the real life, or is this just fantasy? For us, it's just an incredible audience. There is no better audience than the Argentine. They are wonderful. They are unreserved about showing their joy, and they love to sing and jump. And you know, I think there is a special relationship there. Yeah, definitely. Hola, Argentina. Eran épocas particulares en nuestro país, de las más negras de nuestra historia. Los militares estaban en el poder. Lo cierto es que tres de los integrantes de la banda se reunieron con quien semanas después sería el nuevo presidente de facto de la Argentina, Roberto Viola. La pregunta es, ¿quién pegó el faltazo y por qué? I know that at the end of our stay in Argentina, we did go to see the fellow who was the president of Argentina. Yeah. Not everyone in the band went. You didn't go to that meeting. Can you tell us why? We are not political, and to be honest, I did not approve the regime and the way they treated people at the time. I did not want to be seen as supporting them, so I didn't go. It was a fine line to tread, I think, because of course we did need the support of the establishment to do that tour. I think for them it was also a fine line, because if they had been seen to be against us, it would have been a dangerous thing for them, you know. But likewise for us, you know, we needed their support, we needed their help. We needed their armored vehicles, we needed their security people, but there was a great feeling of goodwill. You played Argentina in 1981. One of your songs was banned for the regime. It was Get Down, Make Love. Yeah, you couldn't... Oh, was it? Yeah, I'd forgotten that if I'd ever known it. Yeah, Yeah, you couldn't play it on radio. And even, I had one of those copies, the vinyl was, that track was all scratched. You couldn't hear it. Yeah. That is unbelievable. I cannot believe that they would be so small-minded to do that. And so they're scratching out love, are they? Yeah. Llegaron al 6, bajaron, vino un señor y les pidió los pasaportes y los llevó directamente al transporte. No hicieron migración, no hicieron aduana, no hicieron nada. Que yo recuerde, no hubo ningún lío en ningún lado, digamos. Y está la famosa foto de Freddie Mercury en la puerta de los años locos arriba de la moto de los policías. ¿Te acordás? Sí. I don't remember who
wanted the photograph, probably some of the police. we're all happy to do it. It's funny because that photograph, I consider just like a toss away, you know, just a throwaway. Right, yeah. But it's become very well known. And it really does tell the story of our whole Argentine tour. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? I think it's the moment when we first realized that they knew Love of My Life. Okay. Not only knew it, but would sing it. And not only would sing it, but would sing it with a passion that brought tears to our eyes. It was a monumental thing because that song wasn't the biggest thing in the rest of the world, but Argentina had somehow taken it to its heart and gave it back to us in an incredible way. And it's on, thank God, it's on video. And it was an immense moment for us to realize that we had this connection with people that we'd never met before. Love of my life, you've heard me. En el tercer show que dieron aquí en Vélez, en Los Vices, hubo una sorpresa. Freddy volvió al escenario con una camiseta de la selección argentina y en inglés dijo: voy a presentarles a un amigo de ustedes. I'd like to introduce a friend of yours and ours tonight. I'm sure you know, now him. Maradona. Yo le quiero agradecer a Freddy y a los Queen por hacernos tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo. La gente estalló. Un joven Diego, que acababa de ser transferido a Boca, apareció feliz, agradeció y presentó Another One Bites the Dust. ¿Pero cómo surgió este encuentro? Un año antes, en el 80, cuando viene Jerry Stickles, viene Jim Beach con él. Jim Beach me dice, quiero ir a ver un partido de fútbol de Argentinos Juniors que juega un tal Maradona. Short little guy. Being backstage and I, you know, being American, I was certainly not then a big soccer fan. I think Maradona really also represented the repressed spirit of Argentina. The fact that his talent could take him so high in the whole world, it was an enormous inspiration to people. And we were very delighted, one, to meet him, and also for him to introduce us and sort of give us his seal of approval. So that was fantastic for us. Nosotros fuimos a comer a la casa del presidente Vélez. Muy generosamente nos invitó. Fueron ellos con su familia, sus novias. Ellos estaban, como te decía antes, estaban muy convencidos de que el hecho de maridar el fútbol con la música, con el rock, era perfecto. ¿Viste? Y yo con Jim Beach, que no me lo hacía tan fanático de fútbol, él me llevó a ver a ver a Maradona. Entonces, después, cuando ellos vienen, evidentemente Maradona ya era re grosso. I remember seeing the short little guy there, and I asked someone, who's that short little guy? And I think it was one of our translators, because, you know, we had our own group of translators with us. Yeah. And the translator was just shocked that I didn't know who it was. So, you know, that's Maradona. And I might have said, that's not Madonna. We had this strong feeling that we had something special. We had a vision of what we wanted to be. We wanted the power, the glory, and we wanted the beautiful melodies, the beautiful harmonies, everything. We wanted everything. Hace 40 años, Queen nos hizo felices en un momento en el que las sonrisas escaseaban. Una reina a la que ningún dios tenía que salvar. Una reina que sabía defenderse muy bien con sus armonías y sus estribillos de destrucción masiva. Nos invitaron a jugar su juego y ganamos todos. Ellos y nosotros fuimos los campeones. Good luck in this terrible pandemic. Mm-hmm.
And nothing would make us happier, Brian and myself, than to come back to Argentina and play for you at least one last time. And it would be very good, and we would love to do that. And maybe even next year, you know, we can do that. We still love you, the same as before. Mucho amor, muchos besos. And I hope I treasure in my heart the dream that we will come back. Someday we will come back.